De las personas que quedaron requeridas en el marco de la Operación Maléfica, una de ellas fue capturada este martes en Montevideo en un operativo de rutina de la policía. Esta sería la persona número 40 de la organización. Concretamente en este caso se le imputó y llegó a un arreglo con la Fiscalía por su participación en un delito de asociación para delinquir, especialmente agravada, y se acordó y se condenó, porque así lo homologó la juez, a la pena de 3 años y 2 meses de penitenciaría, con cumplimiento efectivo. Por otro lado, el pasado lunes, a raíz de información relevante aportada de forma anónima por vecinos, la policía detuvo a un chofer de ómnibus de Rosario que fue condenado por tenencia de sustancia estupefaciente, no para consumo, a la pena de 3 años y medio de prisión efectiva. Y en el domicilio fueron incautados, en el sótano de su domicilio, fueron incautados 7 kilos de marihuana, razón por la cual el mismo fue formalizado el día lunes y condenado, porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía, a la pena de 3 años y medio de cumplimiento efectivo, una pena de penitenciaría de 3 años y medio. En relación al homicidio que días atrás se registró en Juan Lacase, la fiscal letrada de Rosario, Sandra Fleitas, dijo que como prioridad se está trabajando en esclarecer ese hecho y se conocerán novedades muy pronto. Prontamente ya vamos a poder esclarecer ese hecho que es de suma gravedad. Además, también exhortamos a la población que si tienen elementos de alguna manera que puedan ayudar a esclarecer los hechos estos que causaron, que dieron lugar al fallecimiento de una persona, de un ciudadano de Juan Lacase, que lo aporten directamente a la Fiscalía o que lo aporten a los investigadores, porque a veces con el ánimo de ayudar muchas veces se publicita y en realidad se pone en sobrealerta a las personas que podrían eventualmente estar involucrados. Desde Rosario, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.